Elvira murió atropellada en enero de 2015 y desde entonces sus hijos reclamaban justicia. Bueno, y finalmente el juicio llegó y cuando estaban escuchando al hombre que la atropelló, todo cambió para siempre. Entre lágrimas les pidió disculpas y los hijos de Elvira lo perdonaron. Tengo un debate por un homicidio culposo en un accidente de tránsito. Me dicen que los familiares de la víctima quieren una pena de efectivo cumplimiento. Entro a la sala de audiencias y veo a un imputado muy conmocionado. Se larga a llorar. Salgo de la sala y me entero de que uno de los muchachos se acercó al imputado que seguía llorando y lo abrazó para consolarlo. Me dicen que llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, una pena de 3 años. Pido disculpas en nombre del Poder Judicial por el inexplicable tiempo que demandó tramitar una causa sencilla. Salgo y me encuentro a los hermanos conversando con el imputado. Un periodista de mucha trayectoria me agradece. Dice que es la primera vez que ve a un juez pidiendo disculpas. Inicio, desarrollo y fin de una historia que tuvo lugar ayer en los tribunales de Necochea. El que relata es el juez Mario Giuliano y la imagen que corona este cuento de perdón abreviada en redes sociales es esta. Un hombre que perdió a su mamá abraza a quien la atropelló y le quitó la vida. El arrepentimiento se adueña de la sala. Las disculpas le ganan a la tristeza. Le pido disculpas, perdón por todo. No me importa si venía acá y me decían si tenés que tener una condena cumplida a 8 años. Lo que quería era solucionar esto. No me importaba si quedó libre o quedaba preso, pero lo que más me importaba era esto. Pasaron 4 años y casi 9 meses desde que Elvira, de 82 años, perdió la vida en manos del motociclista arrepentido. Ya vengo hace 4 años y pico que no. Me levanto todos los días con esto. Me acuesto todos los días igual. Igual que vos, seguramente. No es la primera vez que este juez presencia una escena así. En junio de este mismo año, Nancy perdonaba al asesino de su hijo en medio de las miradas atónitas de los presentes. Ya te aceptamos como mamá de mi hijo, porque posteriormente sabemos lo que pasó vos y mi hijo. Igual que Sergio y Daniel, que ayer terminaron de despedir a su mamá en medio de un gesto revelador e inesperado. Escucho del imputado las disculpas. Yo creo que vale la aceptación. Coincido con usted que no es atípico. Y lo valoro. Ni los eternos tiempos judiciales, ni el dolor por la pérdida más sentida, hicieron de ellos 2 personas con sed de venganza. Humanos frente a humanos, dándose un abrazo. Y en ese abrazo, tanto para decir. Lo tomo francamente como una oportunidad, lo tomo como una oportunidad para que todos tratemos de ser mejores.